Las manifestaciones se iniciaron anoche en el momento mismo en que el presidente Pérez conformaba su nuevo gabinete de unidad nacional, una de las reformas políticas con que intenta superar la crisis. A solo horas de haber asumido, el nuevo ministro del Interior llamó a la calma y advirtió que entre los manifestantes había agitadores infiltrados, además de francotiradores. El cacerolazo, en tanto, fue especialmente intenso en los barrios marginales y en torno a la cárcel donde están recluidos los militares que intentaron tomar el poder hace un mes. Ellos solidarizaron simbólicamente apagando las luces de sus celdas.